Oh patria, donde conocí a mis padres y ellos me vieron nacer. Pero nuestros hijos no dejarán amamantarlos, ni mucho menos sus cuerpos crecer. El paisaje que por derecho nos pertenecía, como alas gigantes, esconden el amanecer de hombres con diferentes ideologías, secuestrados y masacrados son en contra de su parecer. El sol corre deprisa porque no quiere ver que la tierra y las aguas son testigos de unas guerras en cuartel. Sí, hay comunicación porque yo, por ejemplo, yo todos los días salgo a saludarlo, decirle cómo amaneciste, río mío. Y entonces yo siento como que si él se detuviera para escucharme mi saludo. Y luego sigue su marcha y más atrás me responde con un sonido casi agudo, pero que yo lo percibo. Entonces sé que él me está escuchando, como yo lo escucho a él también. Entonces, sí tenemos una amistad muy estrecha. El río tiene desde cosas pictorescas hasta cosas inhumanas. Entonces uno analiza eso y uno dice, mire qué bonito que el río también tiene, de alguna forma sale de ese contexto que tiene y se proyecta en otra forma, en una forma bonita de arte. Me empiezo a interesar por el río Cauca desde niño. Mi padre era pescador de vara. Él iba mucho, desde cada 8 días iba a pescar. Entonces me llevaba y me aficioné a la pesca como él. Y desde los años que finales de los 60, principios de los 70, empecé a ver esa muerte correr por el río Cauca. Recuerdo mucho las idas a pescar a la Virginia y viendo eso, viendo cómo pasaban los muertos por ahí. Y me acuerdo mucho del cura de la Virginia de esa época, que por los altavoces, cuando anunciaba la misa, le decía a los areneros por el altavoz que no recogieran más cadáveres, porque no tenían sitio donde enterrarlos ya y que eso le costaba mucho a la parroquia. Entonces, desde esa época tengo esa imagen de esos cadáveres pasando por el río, y a medida que me fui realizando como artista, siempre tenía esa imagen. Volví al río, me imaginaba unas pinturas gigantescas pasando por el río Cauca con mujeres pintadas buscando a sus hijos, a sus familiares. Magdalenas por el Cauca es una protesta. En nuestro proyecto siempre colocamos una pequeña frase que dice: no más muerte por los ríos de Colombia. Siempre he tenido esa imagen emblemática de la mujer con la fotografía buscando a sus hijos. Entonces esa fue la imagen que utilizamos para nuestras primeras magdalenas. La mujer con la foto en el río, navegando por el río buscando a sus hijos. Yo tengo unos laboratorios, pues yo les puse así porque son como unos espacios de exploración y de búsqueda, donde y hay una cosa que es como la poética que levanta una idea. Pero si después de que surge la idea, es el cuerpo que va tomando y cómo esa poética de esa idea empieza a aparecerse en muchos espacios. Entonces, en la medida que se cuenta un poquito la idea, empiezan a aparecer como y soluciones, imágenes, objetos, cosas que llegan
a armar esa propuesta de performance. A mí me impresionó mucho que sin que fuera una cosa obligada, pero de manera natural, surge en los cuentos que escribieron los niños, en las pinturas, surge la Llorona. El mito de la Llorona es un mito colombiano popular. Con ese mito me cría y luego vuelvo y me lo encuentro, y me lo encuentro de esta manera tan bonita, pero también tan dura. Y es esa mujer que llora la pérdida de sus hijos en el río. Hay muchas versiones. Para mí esta Llorona es una Llorona femenina, es un ser femenino, un ser de agua, pero también es un ser que reconciliador con sus hijos, porque aquí las mujeres en Colombia han hecho muchas cosas para proteger sus hijos, pero esta violencia tan macha sigue generando mucho dolor y mucha pérdida de muchos hombres, de mucha gente muy joven. El vínculo allí es como es ese mito femenino, llega hasta ese lamento y ese duelo, ese llanto de todas estas mujeres que poco a poco hemos venido conociendo alrededor de este proyecto. Como le digo, el río me ha dado alegrías, pero también me ha traído tristezas y me ha sacado muchas lágrimas también. Porque por lo que veía con los seres humanos bajar por el río, y más por los seres humanos, me dolía por las mismas aguas tener que cargar tanta crueldad. El rastro púrpura en el río Cauca es una historia de sangre. Desgraciadamente, en mi generación, en la generación de mis padres, en la generación de mis abuelos, y ojalá no tengamos esa misma historia en las posteriores generaciones. Porque dentro de 100, 200 años, quizás esto sea diferente, ¿cierto? Pero tiene que quedar una historia, que es de por aquí pasaban los muertos, ¿cierto? Por aquí el río se los cargaba y hacía la función de funeraria. Porque hay algo muy importante saber, que las masacres en Colombia no se han acabado, que Trujillo no fue la masacre hace 20 años, las muertes continúan. Y nuestro proyecto es denunciarlo, y lo seguiremos denunciando. Y es bonito, no sé, que sin siquiera habernos conocido, sin saber que existían personas que se interesaban por el mismo itinerario, nos hayamos encontrado en el camino. Entonces, yo no digo, fue casualidad, no, era algo que tenía que pasar, ¿por qué? Porque estábamos lejos, nadie sabía nadie de nada, y nos une un mismo sentir, estábamos ondeando la misma bandera, y eso es muy bonito, me parece eso muy lindo. Lo próximo que queremos hacer es volver a hacer el proyecto. Hay varias ideas. Muchas cosas que se quedaron en el tintero, mucha idea que se quedó allá en Trujillo, en los talleres de Trujillo, porque en aquella oportunidad, en la segunda versión, no alcanzó el presupuesto ni el tiempo. Tenemos que situar ahí tres gobiernos. El gobierno de Barco, el de Gaviria y el de Samper. Tenemos también a nivel de movimiento social lo que fueron el movimiento de usuarios campesinos. Y ahí tiene que ver Trujillo en las marchas campesinas de los años 88 y 89.
es la época también del auge del narcotráfico. Dentro de ese contexto nacional, de parte de la guerrilla en ese momento hubo fortalecimiento. El ELN era el que hacía presencia acá en la montaña, ¿no?, occidental, que es donde van a dar las veredas de Trujillo. Esas veredas son un lugar geopolítico. Tienen que ver con la guerra por ese corredor. Entonces, en el valle, muy represivos los planes, ¿no? Aplicaron cuatro planes para controlar. Una democracia, entre comillas, era militarizar la zona. Entonces colocaron una base militar al frente del cementerio acá de Trujillo, toda la entrada. Y de ahí se desplazaban a las veredas. Y hubo un grupo especializado del ejército. La policía controlaba lo que era población a nivel urbano y a nivel de ese equipo especializado del ejército se iban a las veredas. Ahí es donde la gente cuenta. Tómame en tus manos y conduce mi vida hacia caminos de salvación y conversión. Quiero abandonarme tu santísima voluntad. Deposito. El rastro más fuerte que dejó en mí mi hijo y que todavía, que es lo que más tristeza me da, es haberlo encontrado con las señales de tortura y que él era la persona que más me ayudaba para los otros hermanitos. Bueno, como ya ustedes son unas artistas, ¿no?, de Magdalenas, de Trujillo, entonces ya la dejamos con ese gran pintor y amigo, ¿no?, con Gabriel. Bueno, entonces vamos a realizar de nuevo Magdalenas por el Cauca, que ustedes que han sido tan importantes. El arte ha marcado el proceso de Afavit desde el inicio. Luego, el arte es un lenguaje asequible a todo el mundo, que no excluye, porque aquellos que no saben ni leer ni escribir, sí pueden usar el lenguaje del arte, de la pintura, para poderse expresar. Luego, el lenguaje artístico es muy incluyente. La línea puede ser más, como más firme. Ya está toda crespita. Ah, bueno, verdad, pues si usted la conoce, qué pena. Claro, si es crespita, pues por supuesto que debe ser así. Entonces, rompe la barrera, recoge, ¿no?, tanto el movimiento, los sentimientos, ¿no?, y los artistas que han venido ahora en esta última etapa, como el grupo de Magdalenas por el Cauca, también da un nuevo aporte. Ah, lo puedes tener más. Sí. Todo ese espacio. Hoy mi alma se ha arrugado porque he visto horrores en el Cauca, en el río Cauca. Acercándome a divisar el paisaje que va dejando el astro rey, que ilumina todos nuestros días y en muchas ocasiones dejando arreboles que ni el más experto pintor ha podido plasmar. Pensaba que era algo que había visto ocasional, pero qué equivocada estaba, porque lo que venía de ahí en adelante sería más desgarrador. Importante lo que es el agua, el río Cauca, lo que significó para los, ¿no?, las víctimas. Así mismo como el río que va buscando una brecha y define un camino, poco a poco también
El arte se va develando en uno, entonces mi obra se ha tratado de develar un poco algunos acontecimientos de violencia que son invisibilizados, pero traerlos desde la metáfora poética y desde la metáfora simbólica, más que de hacer una obra tan evidente con respecto al dolor, sino construir unas metáforas y a partir de allí hacer unas propuestas de performance. El arte recoge memoria, deja toda una historia en un lenguaje pictórico muy hermoso. Es muy político el lenguaje artístico también, porque si ustedes ven los cuadros de Estela, son una denuncia de las torturas, de cómo dejaron, por ejemplo, la pareja con el niño degollado. Es dura esa pintura. El Parque Monumento es de una gran magnitud. Aquí tiene usted toda una propuesta con un sentido político, de denuncia y de convocatoria. Tiene toda una dimensión a nivel religioso. Tiene también todo un campo artístico. Todo habla. Porque todo tiene sentido y significado. Esos dos árboles que se abrazan, que es un monumento de la naturaleza, nos habla también desde la fraternidad, de los pueblos que se abrazan en la fraternidad y en la solidaridad. Tiene también una dimensión ética, en que el parque es visible de lo que pasó acá y por eso le disgusta. Aquí la cosa no es fácil, pero ¿por qué seguimos? Porque la esperanza todavía la alimentamos, ¿sí? De que es un deber a nivel ético, político, social y para mí como religiosa, de que tengo que seguir construyendo un nuevo país. Y que algún día, ¿sí? Sí, que los niños puedan vivir otra cosa. Algo muy maravilloso que yo decía, antes de sucedernos todo eso, yo pensaba qué dicha yo pudiera estar, alternar con otras amistades, porque uno se sentía muy solo, pero ya ahora, gracias a Dios, no nos sentimos solas. Las mujeres están para toda. Aquí, por ejemplo, en Trujillo, son las que se han unido, son las que han estado constantes, son las que han ido a las audiencias a hacer las reclamaciones. ¿Cómo ven el color ahí? Todavía esperamos. ¡Ya, subieron! Fueron las mujeres las primeras que fueron al río Cauca a lanzarse a buscar a sus hijos, a sus maridos. Hay anécdotas muy dolorosas de decir, no lo busque, ya lo vimos. Pero decía, yo por dentro como que no quería encontrarlo, pero lo seguía buscando. Entonces, a medida que exigían justicia, que luchaban contra la impunidad, que recogían memoria, iban creciendo ellas como mujeres.
a Fabid con mucha alegría, con mucho reconocimiento. Recibimos esta gran obra de Magdalenas por el Cauca, recuperando la memoria de las Magdalenas de Trujillo, mujeres que han resistido y siguen resistiendo. Resistamos contra la violencia y que seguiremos adelante en la lucha y en la resistencia. ¿Y qué le diré al río? ¿Qué le diré? Perdona, río mío, mi insistencia. Quizás te moleste un poco mi presencia. Pero he vuelto a tus estrados buscando con afán lo que tú te me has llevado. El amor de mi corazón que palpitaba como canción. El de mi vientre que no lo hallo y lo busco entre tanta gente. El que apaciguó a mi alma y me ha dejado sin paz ni calma. El amor de mis alegrías, el cual ha congelado las risas mías. El amor de mis embelesos, el que me ha dejado sin caricias ni besos. Y ahora, río mío, ¿qué me dirás? Que tanto como tú y yo somos de la violencia una víctima más. Los peces hablan y las piedras gritan y el agua se vuelve transparente. ¿Dónde está la justicia? No más impunidad. Y la luna sonríe. La luna hace memoria. Las estrellas escriben la historia del ayer y la luna alumbra con luces de esperanza. En resistencia activa, familias se unen a las piedras, se unen a los peces. El agua transparente con la luz de luna mantiene la esperanza en dignidad de vida. Y la luna sonríe, la luna hace memoria, las estrellas escriben la historia del ayer y la luna alumbra con luces de esperanza.